todo empezó con una persecución aproximadamente a las 20:10, donde el personal policial intenta controlar un automóvil marca Peugeot 206. El conductor del automóvil evade el control policial, se da la fuga, se inicia un seguimiento, el cual tiene su final en la calle Intendente Reino y Junín. Allí pueden identificar al conductor del vehículo, que se trata de un masculino de 24 años de edad. Una vez que se procede el control, se constata que en su interior tenía una carabina. Por ese motivo es que se procede al secuestro de la carabina, a la aprehensión del conductor del automóvil por la tenencia ilegal de arma, y el secuestro preventivo de 20.000 pesos que tenía en efectivo, un secuestro preventivo porque no está relacionado por el momento a ningún delito.